Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y como siempre te digo, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que recibas notificaciones cada vez que colgamos algún nuevo video, algún nuevo contenido. Como siempre les digo, el factor tiempo es bien importante y vital para el sustento y sobre todo el progreso, ¿no?, de la plataforma. Así que es bien importante no solo el consumo, sino también el tiempo en el cual ustedes invierten en ver básicamente los videos y educarse y básicamente comentar y demás movimiento, ¿no?, que ustedes como hermanos de causa deben de estar pues básicamente dentro del análisis y el marco de la música y lo urbano hacer en cuanto a nuestros videos. También te digo que debajo de cada video se encuentra un corazón al lado del botón de share y los likes. Y con ese botón, ese corazón, es las gracias, básicamente, que tú retribuyes a la plataforma de manera económica con un humilde donativo. También en la caja de descripciones de todos nuestros videos se encuentra nuestro Patreon, está nuestro PayPal, así como también la dirección de toda la tienda donde tenemos nuestro merch para que ustedes puedan adquirirlo y así también de esa manera sostenernos. El pueblo dominicano está indignado. Como les dije en un video que hiciéramos, pues básicamente durante el fin de semana. La indignación arropa a nuestros hermanos dominicanos por el abuso de poder dentro de unas circunstancias más que sospechosas, ciertamente indignantes. La pérdida de una vida humana nunca, pero nunca es buena. Las circunstancias, sobre todo, pesan mucho. Y como les dije, el rap se hace sentir. En este tipo de situaciones es cuando los verdaderos liricistas, los verdaderos artífices, artistas de cada país del rap, del hip hop, afloran su talento para decirle que no están de acuerdo, que están en descontento, que no están, están inconformes básicamente con la manera en la cual se aplican las leyes, se aplica el abuso de poder muchas veces en nuestros países y pasa en todos lados, pasa en Estados Unidos, pasa en Puerto Rico. La República Dominicana no es la excepción. Y dentro de todos esos temas en rap que salieron, uno de MC Albertico, salió por ahí, vi un freestyle. De igual manera también Wilmer Robert, la son un tema. Hay uno que se destaca por su video, la emoción, lo impactante del mismo. Y hablo de mi hermano, el poeta callejero. Vamos a disfrutar de este tema porque quiero ir rápido a él, porque tiene un mensaje muy importante. El mismo lleva por título Justicia. Palo Alto Production, el video Justicia, poeta callejero. Justicia, que se haga justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. Comienza el intro básicamente con ese coro, que se haga justicia, y es como que el pueblo, ¿no?, un tumulto, un grupo de voces. Es la misma voz del poeta callejero replicada de varias maneras a través de la música, pero es esa huelga, es esa protesta, es esa marcha que siente ciertamente el seno del corazón de los hermanos dominicanos, clamando obviamente por una mejor patria, por justicia. Policía, ¿qué está pasando? Diga qué droga está usando. La gente la está matando, embarazada, comando. Yo me pregunto hasta cuándo esta gente va a estar abusando. Ser amigo, tuerto, ciego, lo que estaban disparando. Qué duro. Poeta callejero es un gran liricista, vasta experiencia. Un tipo que vio sus comienzos por allá también con la Charles Family. Una vez, pues, emigra del grupo Lápiz Consciente. Y no fue para menos. Creo que The Extrae One vio el potencial inimaginable que tiene el poeta callejero
Y que este tipo es, además de un lyricista, también contempló por un buen tiempo lo que es el freestyle y se movió muy bien. Se dio a notar rápidamente su talento en la República Dominicana para mediados de los 2000, más o menos, 2006, 2007, 2008. Se dio a notar bastante. Ya no se sabe de quién no estamos cuidando. Están abusando del poco sueldo que le están dando. Mi pregunta por el presidente nunca contestaba. ¿Con qué cojones un policía dispara una embarazada? O sea, ¿con qué cojones un policía dispara una embarazada? Y él te da todo este tipo de cosas, desde el sueldo quizás que pueda devengar un policía, todos los problemas básicamente en cuanto a la seguridad nacional del pueblo dominicano. De que hoy en día yo oigo, escucho muchas radios dominicanas, escucho programas, veo podcasts y hay una encrucijada increíble luego de que básicamente se pone el sol en la República Dominicana. Hay un descontento, un disconfort, por decirlo así. No se sienten cómodos, no se sienten seguros. Y aquí tenemos al poeta callejero proyectándolo a viva voz, sobre todo. Me gusta mucho este tema porque ya tiene básicamente 30 segundos y está beatless. Solamente está esta melodía bien melancólica, ese piano. Y no hay todavía ningún tipo de percusión que adentre básicamente o se adentre dentro del tema. Él está rapeando, soltando barras de fuego, encojonado, como decimos en Puerto Rico, molesto por la situación, pero sin un beat. El pueblo ya está quillao, ahora estoy desacatado. La persona inocente que han matado equivocado. Yo no puedo salir con los dedos cruzados. Hay muchos ladrones de policía uniformados. O sea, que él le está reprochando a la policía y no es la primera víctima. Hace poco también vimos el caso de unos pastores que fueron confundidos a plena luz básicamente de la tarde, del día, fueron asesinados vilmente. Y él lleva ese reclamo directamente a la Policía Nacional de la República Dominicana. Hay un cuerpo ensangrentado en el suelo tirado, una mujer embarazada y policía por todos lados. Y que ellos no sabían a quién le disparaban y le dieron en la frente a una mujer embarazada. Wow. Estos temas son bien impactantes. Estos temas son los que definen el rap de un pueblo. Elevan la voz de protesta. Le dicen al país qué es lo que está pasando. El vocero del pueblo es nuestro rap. Salía de un cumpleaños y no sabía qué le esperaba. Una bala perdida que la vida le arrebataba. La sociedad ya está cansada de vivir asustada. El país se lo lleva el diablo y ustedes no dicen nada. Yo no sé cuánto tiempo se tardó el presidente Luis Abinader en salir a decir algo. Sé que mucha gente no quedó conforme con las explicaciones que dio la vocero en representación de la Policía Nacional de la República Dominicana, pero es indignante. Y aquí es cuando la voz, nuestra voz, como raperos, es inminente. La culpa de Toquicha, ella no hizo nada. ¿Cuánta gente ya mató? Ella solamente cantaba. Aquí básicamente toma el tema de Toquicha por toda la coyuntura que se le ha dado a la joven artista en cuanto al contenido de su letra explícita. Pero aquí no fue un delincuente, aunque sí podríamos decir que era un delincuente vestido de policía. O era un policía que en realidad podríamos decir que, o sea, es que las circunstancias del hecho no tienen explicación. O sea, ¿por qué fue sometida a esto? Perseguida, se dice que un accidente, pero todo está como que dentro de un marco de una nube. Todo es un interrogante en este caso. Y aquí él hace básicamente la analogía con Toquicha, porque obviamente dicen que Toquicha pues podría tronchar generaciones, su música, el daño que le hace a la sociedad, pero de igual manera Toquicha no ha matado a nadie, y eso es lo que dice el poeta, ¿no?
que no pueden haber referentes básicamente en condenar a una persona que hace música explícita o su arte, como le han dicho, explícito. Y todo el mundo pasa ficha, tela de juicio, pero el verdadero punto aquí, los verdaderos problemas de nuestra sociedad son en parte estos también. Estos son los más importantes, estos son los que tenemos que atacar rápidamente. No distraernos básicamente en quizás la música de una joven que al final del día, mire, usted decide si la escucha o no. Pero usted puede morir en la calle a mano de un policía o de la policía. Con libre albedrío de esta persona. Te arrebata la vida o le arrebata la vida a un familiar tuyo sin explicación alguna. La realidad que vivía, lo que en el barrio pasaba, esta maldita situación tiene que ser explicada. Hay que tener cuidado, te dejan tirado. Los policías no todos, hay muchos que están infiltrados. Bajo la sala del señor en su morada cobijado. Muy buenas rimas, muy buena estructura. El poeta siempre... Me gusta este look que usó, tipo el señor de los cielos. Se sale un poco del típico, y él lo ha hecho últimamente. Está como que en muchos de sus videos, en la gran mayoría, no está dando obviamente la apariencia esta del típico urbano. Pero cuando abre la boca, obviamente más urbano no puede ser, y sobre todo un rapero de primera fila. Muy duro el poeta. Esto no puede ser. Ok, aquí entonces entra parte del beat, obviamente un trap sabroso, unas imágenes ciertamente impactantes de la Virgen y demás, y sobre todo esa fuerza que tiene el visual en cuanto a la actitud del MC, que es bien, o sea, dramatizado de arriba abajo, imponente, duro. ¡Policía, si usted no ve! ¡Que sea la justicia! ¡Le va a disparar otra vez! ¡Que sea la justicia! ¡Eso fue sin querer! ¡Que sea la justicia! ¡Yo no vi que lo maté! El poeta callejero ha mandado un statement. Este tema ha cogido muchas reproducciones. Este tema, la gente, de verdad que el pueblo está bien identificado con este tema del poeta. ¡Que sea la justicia! ¡Otra vuelta, coronel! ¡Que sea la justicia! ¡Nadie lo va a saber! ¡Que se joden todos! Nadie sabe lo que pasó, muerte amaneció, el sol salió, pero esta mañana no la vio, el presidente discursó, supuestamente se indignó. Supuestamente se indignó. O sea que se ve lacerada ante la rima y el verso del poeta, la imagen del presidente de la República Dominicana. Porque no sabe si creerle cuando hace la seña de que, entre comillas, supuestamente se indignó ante la pérdida de esta madre de 35 años. Pero el policía ni votó, ella la vida perdió. Esta situación no acaba hasta que no la maltrató. Ese que fue un hijo tuyo que ese policía mató. ¡Ya no más! ¡Por el amor de Dios! Aquí obviamente ya él, pues, dentro de sus barras estructura la unión de pueblo, la unión de todos los dominicanos, de que es importante y relevante que todos lleguen, ¿no?, a un consenso para ponerle fin a toda esta situación que atraviesa la República Dominicana, sobre todo con su Fuerza Nacional Policiaca. ¡Ya no más! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya no más! ¡Por el amor de Dios! Escuchamos en el coro ese trap, ese beat, bastante sabroso, ese repiqueteo de 808, la batería. Vemos ahí básicamente interponiendo la imagen de él, obviamente gritando al cielo, y Dios obviamente escuchándolo con mediante ese resplandor. Vemos la cruz, ¿no?, de que, como quien dice, Dios escúchame y Dios está oyéndolos, o oyéndolo a él. Pero el beat nuevamente solamente surge en ese momento del tema y vuelve otra vez el beat completamente beatless, o sea, sin batería, solamente la melodía. Esto no puede ser. No me muerte en RD. Policía, si usted no ve. Ahí entonces empieza a cantar el coro, pero esta vez desde una segunda persona. Y obviamente más como en su subconsciente, ¿no? Vemos este efecto que le ha metido a la voz, que es como si la conciencia le siguiera machacando y le siguiera
le siguiera diciendo que se haga justicia en RD. No me dispare otra vez. ¡Que se haga justicia! ¡Esto no puede ser! ¡Que se haga justicia! ¡No me muestran en RD! ¡Que se haga justicia! ¡Por Dios, que usted no ve! Ahí obviamente entra el beat nuevamente ya, ese drum del trap sólido. ¡Que se haga justicia! ¡No me dispare otra vez! ¡Que se haga justicia! ¡Eso fue sin querer! ¡Que se haga justicia! ¡Yo no vi que lo maté! ¡Que se haga justicia! ¡Otra vez! Muy buen tema este de Poeta Callejero, muy duro este video de justicia, bien realizado. ¡Que se haga justicia! ¡Nadie lo va a saber! Ni una muerte más en la República Dominicana. Justicia. Otra muerte. O sea que básicamente ya lo están viendo como una norma que estas cosas estén sucediendo en el pueblo dominicano. Cuatro productores estrella, ya yeah, Baby Milo Peñalón, Baby Ronnie produciendo, Ryan. Ahí tiene los diferentes Instagram, básicamente de todos los que produjeron el tema. Ahí estamos, pues, obviamente, viendo imágenes en un televisor sobre, me imagino que la política, qué pasó. Este es de otro video, yo creo que la había lanzado. Geniel, dímelo. La familia callejera, Palo Alto Production, Ángel. El pueblo. Eso es como un repaso, obviamente, de sus audiovisuales. Y así concluye básicamente este tema del Poeta Callejero, Justicia. Yo, para cerrar, no sé qué tipo, ¿verdad?, de voz y voto pueda tener uno en estas cosas, obviamente dentro del exterior, y que pues no soy dominicano. Me solidarizo 100%, el 200% con el pueblo dominicano. Ustedes saben el cariño, el amor y sobre todo el apoyo que ustedes le han dado a uno. Y hago un llamado, ciertamente, a todos los artistas a que emulen de igual manera al Poeta Callejero, pero que lo hagan con todos los casos. No solamente casos que ganan notoriedad, que ganan renombre. Háganlo con todas las injusticias que ustedes vean y rapéanla. Al gobierno de la República Dominicana le digo, y sobre todo al señor Luis Abinader, que aunque él no disparó el alma, esto pasó bajo su mandato. Es hora de que usted haga algo por ese pueblo que en las urnas lo llevó y le dio la posición de presidente. Por una mejor República Dominicana, paz para todos. Coméntame ahí abajo, dime qué tú crees de este video, qué te ha parecido este tema del Poeta Callejero. Regálanos el like, comparte, pero sobre todas las cosas, hermanos dominicanos, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Este fue el Low Q. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Que tengan bonito día.